Saludos, saludos, gracias, muchas gracias por estar con nosotros, señores. Una vez más, aquí estamos, en su espacio en noticias. Sí, como cada programa que se hace en el Puerto TV, este programa es en vivo. Aquí no editamos, aquí hacemos los programas en vivo. Y todos los días nos movemos a diversas tecnologías para poder llegar con más calidad a nuestros seguidores. Hacemos grandes esfuerzos para poder dar una información con claridad, precisa y que usted pueda disfrutar de un contenido con la debida nitidez de imagen y el sonido adecuado. Ese es nuestro afán diario, el conseguir que las emisiones de En Noticias y En Política y los demás que hacemos aquí, pues lleguen con esa nitidez para que usted esté bien informado. Y nosotros, en este afán diario, pues intentamos hacer que usted esté bien informado. Yo quiero, en este día muy especial, hablar, y voy a hablar más adelante, sobre la muerte de Manuel Díaz. Manuel Díaz, ex diputado. Manuel Díaz, mi primo, un gran amigo, con quien tuve la oportunidad de compartir gran parte de mi vida. Manuel Díaz fue para mí una de las personas que desde siempre estuvo ahí. Y siempre con un gran aprecio a mi familia. Y esas son de las cosas que quedan de la gente. Yo no era amigo del diputado, sino de Manuel Díaz, que compartimos, fuimos amigos desde mucho antes de él estar en política. Y como éramos parientes, pues teníamos esa afinidad. Y qué pena, mucha pena, la muerte de Manuel Díaz en Villa Altagracia. Hablo de eso un poquito más adelante. Miren, hoy es martes. Martes 10. 10 de septiembre. O sea que este mes que comenzó ahorita ya lleva 10 días. Ay, Dios mío, es volando que va este año. Aquí están las noticias más interesantes de este día. Abinader informará la próxima semana sobre la reducción del gasto público. El presidente dijo que los puntos en la reforma tributaria contemplada en el proyecto de reforma fiscal serán presentados más adelante. Ahí está Abinader hablando de lo que será, de lo que será, pues, la reducción del gasto público. Veremos qué traerá el presidente en esta información. Señores, el debate, deuda con Venezuela,
es de 215 millones de dólares y es del 2015. ¿Usted oyó? La deuda con Venezuela existe y es de 215 millones. La República Dominicana mantiene una deuda con Venezuela por compra de petróleo que asciende a 214.3 millones de dólares, según las informaciones colgadas en el portal de la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda. El 30 de enero del 2015, el gobierno dominicano anunció la compra de recursos de los bonos soberanos del 98% de la deuda, que entonces ascendía a 4.027 millones acumulada hasta diciembre del 2014 con la empresa estatal Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima PDVSA, por la adquisición de combustibles a través del programa Petrocaribe. Esa transacción estableció que el gobierno dominicano pagó 1.933 millones de dólares, una operación que permitió un ahorro por un valor de 2.094 millones de dólares. Sin embargo, quedó un remanente de deuda que ascendió a 244.2 millones. De ese monto, entre 2016 y 2020, solo se pagó unos 29.9 millones de dólares, según Crédito Público, lo que dejó el balance a pagar en 214.3 millones de dólares desde diciembre del 2020 hasta la fecha. El balance se mantiene igual, lo que indica que no se ha realizado pago alguno en ese tramo. Es una deuda que el gobierno dominicano tiene que saldar. No sé cuándo lo hará, pero existe la deuda. Hablo de esto un poquito más adelante. Supérate, reporta 142.292 dominicanos que alcanzaron la autosuficiencia económica. Gloria Reyes afirmó que el más reciente informe del Ministerio de Economía de República Dominicana sobre pobreza monetaria en el país ha disminuido la vulnerabilidad en un 2.4%. Y usted sabe cómo es que Supérate de que descubre que la gente mejoró. Eso es cuando una gente tiene un trabajo. Óigame esto, ¿eh? Si usted está disfrutando de los beneficios de Supérate, como son la tarjeta que le dan, los bonos, bono luz, bono casa, bono casi o qué, si a usted le están dando todo eso en el gobierno, usted no puede aparecer en ninguna nómina del sector público o privado, porque inmediatamente a usted se le reporta a la Seguridad Social que usted está recibiendo un salario, usted cambia su estatus y sale de ese estatus donde usted estaba, que estaba recibiendo los beneficios que da el gobierno, y pasa entonces a otro nivel y ya deja de recibir. Y eso es lo que dice el gobierno, que la gente ha superado. Eso que usted ve que ha superado es eso. Es que recibían esos beneficios del gobierno, consiguieron un trabajito por ahí y ya no lo reciben. A veces hay gente que le resulta más la sal que el chivo, como dicen por ahí, porque reciben todos los beneficios del gobierno. Entonces, cuando consiguen un trabajito, lo pierden todo. Ya no le dan bono luz, ya no le dan la ayuda escolar para los hijos, ya no le dan absolutamente nada, y todo tiene que depender de su salario. Entonces, ¿qué hacen algunos empresarios? Que estas personas, principalmente mujeres, madres solteras, le dicen al empresario: mira, yo no quiero que tú me reportes a la TCS para que no me quiten lo que me dan. Entonces,
Hay otras mujeres que sí consiguen esto y entonces siguen obteniendo los beneficios que le está dando el gobierno con estos programas de ayuda social y cobran su salario, pero no están recibiendo beneficios de la seguridad social por otro lado. Esa es una de las formas que utilizan, que no debería ser, pero es una alternativa que le dejan, porque hay madres que consiguen un salario por ahí, una empresa mediana, pequeña, que con eso no pueden sostenerse. Pero si tienen el salario, más lo que consiguen de la seguridad social del gobierno, pues ahí podrían mantenerse. Señores, sorprendió a Villa Altagracia y al país la muerte del ex diputado Manuel Díaz, cuyo cadáver fue encontrado en su residencia al iniciar la noche de este lunes. Lo encontraron ya entrada la noche, pero se supone que murió muchas horas antes. De todas maneras, el caso está bajo investigación. El cadáver de Manuel Díaz fue trasladado al INACIF anoche y esperemos, esperemos la información. Más adelante estaré hablando de Manuel Díaz. Es diputado en 5 períodos por el Partido de la Liberación Dominicana. Interior y Policía advierte, continuarán cerrando centros de bebidas alcohólicas. Los propietarios son combinados a cumplir las normativas. Ay, ay. Dice Faride que el que se salió de horario, que se prepare, que va cerrado, que va cerrado. Esperemos. Esperemos a ver. La vicepresidenta Raquel Peña vuelve a las aulas como catedrática universitaria. La vicemandataria hizo el anuncio al participar en las actividades con motivo del 62 aniversario de la Pontificia Universidad Católica Madre y maestra la Pucamaima. Bueno, ahí está la vice para las aulas. La inflación interanual de República Dominicana se ubicó en 3.42% en agosto de este año. El Banco Central informó que el índice de precio al consumidor registró una variación mensual de 0.4%, inferior a la tasa de 0.53% observada en julio. Así es. Vamos a esperar a ver, porque una cosa es lo que ponen en los números y otra cosa es la realidad que está viviendo la gente con todo aumentando. Exiliados venezolanos, tras salida de Edmundo González, dicen que la agenda no ha cambiado, que todo sigue igual y que sigue en su lucha, dicen los exiliados venezolanos. Mueren al estrellarse el helicóptero el director de la policía salvadoreña y un ex banquero prófugo. La aeronave se estrelló la noche del domingo en una zona rural del oriente de El Salvador. Lamentable esta noticia, señores. Un helicóptero de la Fuerza Armada Salvadoreña que transportaba el director general de la Policía Nacional Civil y a un ex banquero prófugo de la justicia se estrelló la noche del domingo en una zona rural del oriente de El Salvador y todas las personas que viajaban en la aeronave fallecieron. Reportamos que el helicóptero UH-1H de la Fuerza Aérea Salvadoreña cayó en el sector de San Eduardo
Pasaquina, La Unión. En la aeronave se transportaba Manuel Coto, ex gerente de COSAVI, junto al director general de la policía, comisionado general Mauricio Ariza Chicas, informó la Fuerza Armada en su cuenta de red social X. Lamentamos confirmar el fallecimiento de todas las personas que viajaban en el helicóptero, confirmó más tarde la Fuerza Armada, que no especificó el número de muertos. Coto, exgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito COSAVI, estaba prófugo de la justicia con su implicación en un desfalco de más de 35 millones de dólares. Lo ocurrido no puede quedar como un simple accidente, debe ser investigado a fondo y hasta las últimas consecuencias. Solicitamos ayuda internacional, dijo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en su cuenta de X. El director Arianza Chicas fue una pieza fundamental para traer paz y seguridad a nuestro pueblo. No fue cualquier director de los que ha tenido la policía. Fue el director de la policía del Plan Control Territorial, del régimen de excepción y de la guerra contra las pandillas, dijo Bukele. Cuerpos de socorro y elementos de la policía y de la Fuerza Armada estaban llegando a la zona. Chicas viajó al paso fronterizo de El Amatillo, donde las autoridades hondureñas le entregaron a Coto, que había sido capturado en la ciudad de Choluteca, en Honduras. El exgerente de COSAVI era objeto de una orden de detención de Interpol y formaba parte de los 32 implicados en el desfalco millonario perpetrado por directivos y empleados de esa cooperativa. El hombre que dice Bukele no era cualquier director de policía, falleció precisamente en sus funciones. Falleció en sus funciones buscando un prófugo, recogiendo un prófugo que fue detenido en Honduras. Qué pena. Este caso del director de la policía allá en El Salvador. Abinader a Diosdado Cabello. Nosotros no hemos comprado medio galón de petróleo a Venezuela. Sí, eso tiene razón, Abinader, de eso hablo más adelante. Entregan propuesta para que se incluya la gigantomastía dentro de la cobertura de las ARS. Francine se intensifica rumbo a la costa sur de Estados Unidos, donde puede impactar como huracán. Bueno, Francine. Amigos con derecho, no juegues con fuego si no te quiere quemar. Ay. HBO sobre audiciones inclusivas y diversas en la búsqueda del nuevo Harry Potter. Gracias, señores, por estar con nosotros en esta jornada informativa de El Puerto TV en Noticias. Muchas, muchas informaciones en este día, como usted ha podido notar. Y nosotros, aquí con toda la tecnología del mundo, para compartir con ustedes todas las informaciones. Yo le digo a ustedes que aquí hacemos un gran esfuerzo para que este programa llegue con calidad en vivo, completamente en vivo hasta usted. Usted está viendo El Puerto TV gracias al esfuerzo que hacemos cada día para informarle de lo que está pasando aquí
y allá. Ya regreso con los detalles de todas las noticias.